Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, periodista, cronista, poeta, nos ha traído un regalo, porque el 4 y el 5 de septiembre pasado en Roma, Italia, un grupo de jóvenes venezolanos, guitarristas, ganaron el primer lugar en la categoría de 20 a 22 años con una puntuación de 100 puntos en el concurso Ensamble de Guitarras Armónicas del Centro de Formación Cultural Amanau. Aquí están ellos, Yehiel Figueredo, Sara Campos, Jeremías Figueredo. Aquí está su director, Giancarlo Figueredo, y todos los participantes del Centro de Formación Cultural. Vamos a darle un aplauso a esta juventud que lleva la cultura, el espíritu bello de Venezuela al mundo. Ernesto, por favor. Señor presidente, aquí están estos muchachos que forman parte de la generación de oro que también se expresa en la cultura, con talento de exportación, reconocido en el mundo. Estos muchachos forman parte de una agrupación que por muchos años estuvo trabajando por su cuenta en el barrio El Carmen, en la ciudad de Barquisimeto, que por cierto está de aniversario. Naguará, pues. Este fin de semana. Son los guaros rajados, dice. Guaros rajados. De Barquisimeto, barrio El Carmen. Qué bonita experiencia. Estuvieron trabajando, presidente, por su propia cuenta con los muchachos. No solamente con música, sino con otras disciplinas artísticas. Y con la autorización suya, presidente, ante algunas dificultades que ellos estaban confrontando, decidimos absorberlos y crear, a partir de ese grupo, el Centro de Formación Artística Amanauk, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¿Y qué, cómo estuvo la cuestión en Italia? Yo quiero saber dónde estuvieron, cómo estuvieron. Quiero darle la palabra a su director para que ellos mismos lo cuenten, presidente. Giancarlo Figueredo. Giancarlo nos va a contar, presidente, cómo en su conjunto obtuvieron la primera premiación como ensamble. 100 sobre 100, presidente. 100 sobre 100, 100 puntos, naguará, pues. Y los muchachos individualmente también participaron en el concurso internacional de guitarra Alirio Díaz y estuvieron en los tres primeros lugares, cada uno de los participantes. Qué feliz. Venezolanos todos, del estado Lara. Adelante. Qué feliz debe sentirse Alirio Díaz donde esté, de ustedes. Buenas tardes, presidente. Bienvenido. Un honor estar aquí delante de ustedes, de esta juventud preciosa. Orgullosos de estar, de venir. De estar llegando ayer, apenas, de la ciudad de Roma, con este orgullo tan grande que sentimos en nuestro pecho de representar a nuestro país en uno de los concursos más importantes del mundo, a nivel musical, a nivel de guitarra, donde participamos y competimos con Austria, con Inglaterra, con los mejores conservatorios del mundo, y chamos de barrio, porque son niños de barrio, formándose en una casa de la cultura muy humilde en el barrio El Carmen, muy humilde en el barrio El Carmen. Nosotros tenemos una población de 220 niños en esa casa de la cultura, que ya no cabemos porque son demasiados. Niños a partir de 5 años en adelante, decidimos en nombre de Dios irnos a esta aventura. Le dije, muchachos, tenemos lo que se necesita para concursar, tenemos lo que se necesita para ganar. Hicimos maromas para poder conseguir los pasajes, gracias a la almiranta Carmen Meléndez por la ayuda. Ella, a través del compañero Diosdado Cabello, 4 o 5 días antes del concurso, porque con lo que usted decía, presidente, por la burocracia, nos habían dicho que no se podía, que no había
los recursos que no se podía llevar a los muchachos para Roma. Nosotros, con la fe primeramente en Dios, tuvimos cerca, tuvimos la presentación con el compañero Diosdado, con la almiranta, y ese mismo día se aprobó los recursos para que estos muchachos pudiesen viajar. Qué bueno. ¿Pegamos una? Sí, señor. Llegamos a Roma el 5, muy cansados. Simplemente al llegar nos estaban esperando en el Conservatorio de Música y nos hicieron... ¿Directo? Directo, sin calentar, sin practicar, sin nada. Es trasnochado, como sí, dicen. Sí, señor. Sí, señor. Y las ganas... Estaba haciendo calor en Roma. Sí, señor. Y la bandera, la llevamos igualmente, y los muchachos se sentaron. El primero que se presentó fue Heyel. Y Heyel corriendo adelante y yo con la guitarra atrás afirmando, porque no nos dio chance para absolutamente nada. Y aún así quedaron de segundo lugar en categoría solista, compitiendo con los mejores músicos del mundo, con los mejores guitarristas del mundo. Segundo lugar, mejor puntuación. Y para nosotros es un orgullo decirlo, presidente, que sí se puede. Esta es la Venezuela potencia y positiva que se quiere. La Venezuela de verdad, la Venezuela bonita. Sí, señor. Bonita de alma. Miren, ¿no trajeron la guitarra para echar un tocacito aquí? Sí, por ahí trajimos una guitarra, sí, bueno, señor. Bueno, pero vamos a escucharlo, pues tampoco hay que escucharlo. Claro. Ah, mira, está saliendo la guitarra. ¿Habrá suficientes micrófonos para transmitir? Puse a parir al equipo, mira. Mira, ya hay sillas y micrófonos. Ahí está, mira. Perfecto. ¿Te parece, Giancarlo? Mira, qué bonito, claro, pues sí. Ya. Hasta una guitarra hay. Mira, me alegra mucho, Giancarlo. Sí, presidente, nosotros somos una fundación que trabaja con niños en condición de vulnerabilidad, de muy escasos recursos, de Barquisimeto. Bueno, vamos a prepararnos allá, la silla, el paral, el micrófono. Vamos a apoyar al equipo para escucharlo, porque están llegando de Roma. Están llegando de Roma con un éxito en la mano. Esta es la Venezuela bonita, la Venezuela que se cultiva, la Venezuela de verdad. Yo he estado varias veces en Roma, una vez acompañando al comandante Chávez en el año 2006, luego como canciller y luego como presidente. La última vez que fui a Roma fue a una reunión con el Papa Francisco. Y después nos fuimos Silvia y yo, ¿te acuerdas, Silvia? En la noche, a caminar por Roma, agarraditos de la mano. Y por allá en una pizzería salió una señora, ¡Maduro! Me dijo, ¡Maduro, bambino! ¿Qué hace por la calle de Roma? Y me hizo pasar a un restaurante. Y nos brindó tremenda pizza, porque el pueblo de Roma, bueno, Roma es una ciudad hermosa. Hermosa, sí, señor. Es una ciudad museo. De hecho, presidente, nosotros tenemos una anécdota muy buena, porque el 5, estos muchachos dictaron talleres de música venezolana en el Instituto Ítalo Latinoamericano en Roma, donde habían maestros de la música. Y se pararon y los aplaudieron de pie hasta más no poder. Bueno, vamos a aplaudirlos nosotros. ¿Están listos? A la una, a las dos, a las tres. Así vamos a despedir con música de orgullo venezolano este acto. ¡Que viva la juventud venezolana! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la paz! Muchas gracias. ¡Música!